Se desconoce quién es este sujeto, quién era este sujeto, pero iba caminando en los carriles centrales del circuito interior a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más de un automovilista tuvo que esquivarlo con inminente riesgo de atropellarlo o causar un choque. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.